día vendrá, preferiblemente una tarde soleada, completando un sueño y sorteando miradas, grabando su nombre en más de dos pechos, afirmando colores al cielo. Una tarde soleada, Claudia vendrá. Claudia vendrá. A solo unos meses de titularse como cardióloga en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Claudia Alonso participa en el estudio de intervención del candidato vacunal Soberana 02, porque además de ser residente de tercer año, Claudia es una joven cubana. Es realmente bueno tener acceso a la vacuna, teniendo en cuenta el momento epidemiológico tan desfavorable en que nos encontramos inmersos. Por eso considero que es una oportunidad y un deber, sin duda, una responsabilidad, porque como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a la sanidad. Existen muchas formas de hacer esto y, bueno, estar vacunado es una de ellas. Al igual que los más de 860 trabajadores que integran la plantilla del cardiológico, como es conocido este centro por la población cubana, esta joven galena confía plenamente en la factibilidad de una vacuna que ha atravesado por todos los procesos de control a nivel nacional e internacional, lo cual la ha convertido en el primer candidato vacunal latinoamericano en llegar a la fase 3 de ensayos clínicos. Al amar mi país, quiero su bienestar en toda la medida posible, y si mi profesión me permite hacer algo por eso, o sea, a favor de eso, en consecuencia de esto, pues perfecto, y es lo que trato de hacer. Estos estudios finales se realizan acorde a los procesos establecidos y por eso Claudia, futura especialista de primer grado en cardiología, confía en todo cuanto ocurre en el vacunatorio número 1 de su instituto, uno de los 3 establecimientos donde hoy se vacunan esos especialistas con manos bendecidas, no solo para reparar corazones, sino para llegar a ellos desde el sentimiento. Faltará entonces un árbol y el libro. Tras su figura, despejando sobre su raíz dudas, sin duda.